En esta estación de radio, estamos en capacidad de informar que, además de los tres campesinos encontrados sin vida en el Valle del Aguán, en este momento se da una represión brutal y sin precedentes contra los manifestantes que son perseguidos por el ejército y la policía de... No hay nada que no se resuelva con un trago. No es que me estás matando, Alejandro. Matando los soldados a los pobres, Antonio. Matando las ballenas que por cordas no pueden volar. Matando los sueños con esta realidad. Tienes que poner límites. Los límites son una excusa para el miedo. Y yo no tengo miedo. No tengo frontera. Ni en el cielo, ni en el mar, ni en la tierra. Mucho menos en la tierra donde los mamíferos reinan. ¿Para qué voy a ponerme límites, Antonio? Si esta sociedad ya me tiene cercada. Me cerca la tristeza, el hambre, la pobreza, la injusticia, la estupidez. Me acerca a vos, Antonio. Me acerca a vos. Unos años miraremos esta foto y quiero que te acordes de esto. Algún día dejaré de escribir. Y si seguís siendo bueno, pintaré un huracán para vos. Y en sus monstruos de viento irá hasta el último objeto que pudiera dañar. Usaré mi pincel y borraré de la faz de la tierra lo que te haga sufrir. Borraré los puñales, las bombas, las cadenas, las balas y las máquinas de guerra. Borraré los gritos, los insultos y los crímenes. Y borraré los riscos, Antonio. Borraré todo lo que pudiera matarte. Ya no está escribiendo y está bebiendo más que antes. No sé qué hacer, Lucía, no sé cómo manejarlo. Ten cuidado. Se han hecho comentarios sobre vos en la sala de maestros. ¿Qué importa? Si ya me vendí enseñándoles la filosofía de la selva a estos jóvenes, ¿qué más pueden decir? Yo estoy formando individuos egoístas en lugar de formar mejores seres humanos. Es Alejandra la que me tiene mal. Hoy voy a ver a Alejandra. ¿Quieres que me diga?
usted sabe volar. Antonio sabía volar. Hermanos, amanece y Morazán vigila. Creo que estás bebiendo mucho. Sí, mamá. No seas así. Además, no has escrito nada en mucho tiempo. Mira, Alejandra, voy a ser franca con vos. Las dos sabemos que no sos una escritora excepcional. Discúlpame que te lo diga. Pero tus escritos cobran valor por lo que dicen. Tenés la virtud de que la gente te quiera cuando escribís. Como si eso me importara. Pero en cambio, tenés el defecto de que la gente te deteste cuando hablas. Deberías pensar un poco en Antonio. ¿Cómo crees que se siente? ¿Crees que las cosas entre Antonio y yo serían distintas si hubiéramos tenido hijos? ¿Estarías escribiendo libros ahora? Entonces las cosas no hubieran cambiado mucho. Pero todavía tenés a Antonio. Lo tengo. No me lo siento. Que aprende a volar. Entonces vuelva cuando aprenda para escribirle un libro. ¿O es que no sabe que volar es vivir sin miedos? Vuelan las aves, pero también los niños. Calmate. Vamos y tomamos algo en mi casa mejor. ¿Quieres que cocine para abajo el pajarito? Bueno, te pusiste el perfume que me gusta. ¿Sabes?
el otro muchos años. Hasta la tarde. Antonio, el material es superficial y el discurso central torpe. ¿Qué esperas de jóvenes educados para pensar que la base del éxito es solo tener dinero? Vuelan las aves, también los niños. Vuelan las ideas, vuelan los rebeldes y a veces vuelan los obedientes. Vuelan los que aman la libertad, los que esperan del mañana lo mejor, los que se niegan a matar, los que miran en los demás una razón y reclaman justicia. Vuelan los que saben que volar no necesariamente es el contrario de estar en el suelo. Al fin, vuelan los que no sienten miedo. Antonio. Ahora, ¿quién ha descubierto que le lees los pechos a uno cuando tenés un orgasmo? ¿O que doblas la cerviz hacia arriba, que gruñís como un animal cuando la bañas a uno por dentro? ¿Quién te está sintiendo, Antonio?
siento como para escribirte. Creo que Antonio me está engañando. ¿Qué pensás sobre eso? Que se había tardado mucho. ¡Vamos!
Me enseñaste que adentro de las rocas hay vida como hay vida en la yema de los dedos. Como en las estatuas de la plaza de los hombres muertos que hacen perpetuo el momento, recordando el sacrificio y el olor de la sangre, el hambre en las casas pequeñas cuando te encierran con armas. Princesas que utilizan la noche y la fuerza. Después de la oscuridad, habrá un lugar justo, sin llanto ni límites, donde seremos libres para disfrutar de las cosas sencillas o reinventar el firmamento. No habrá cobardes, ni golpes, ni gente que piense que puede humillar. No habrá princesas, solo habrá hombres y mujeres libres, nuevos. Antonio, entre nosotros existió un fuerte sentimiento que nos impidió ver lo que pasaba alrededor. Quisiera decirte que me marcho porque mi corazón ya no es tuyo y herirte por lo que sabemos que pasó. Pero me marcho por lo contrario. Me marcho porque deseo que seas feliz. Sé que nadie puede ser feliz si antes no es libre. Y que no habrá paz mientras no se haga lo justo. Sé que adentro de las jaulas lo diáfano se transforma en animal. ¿Quién soy yo para llenarte de silencio, sin puentes, a mitad del océano que llevo por dentro? Y yo que creí que bastaba el amor para comprobar que nunca morimos. Que pasamos de un sitio del planeta a otro, agazapados en el corazón de nuevos hombres y mujeres. Hace tiempo que no escribía, ¿verdad? Debe seguir haciéndolo. Necesitamos ideas nuevas, muchas ideas. Es cierto. Tiene razón. Sigue escribiendo. ¿No ve que estamos en medio de tanta injusticia y oscuridad? Por eso me gustan los amaneceres. Aunque no amanezca igual para todos, el mundo parece nuevo. Para Miguel, por favor.
Gracias. ¿Lo conseguiste? No sé ni qué decirte. Pero yo sí. ¿Por qué te siento lejos hoy más que ayer si se suponía que ayer nos queríamos menos? ¿O es que nos queremos más? Y quererse no es acercarse, sino sentirse. Si algún día te vas, voy a buscar el risco más alto y voy a tirarme. Borraré los riscos, Antonio. Borraré todo lo que pudiera matarte. Borraré los riscos, no descansaré. Borraré todo lo que pudiera matarte. El allanamiento se hace antes que amanezca. Cuando despiertan en medio del cagadal, no saben ni qué hacer. ¡Mierda! Este hijo de puta queriéndome coger la mujer. Vos saliste igualita, tu nana.
y decís que andas estudiando. ¿Y vos crees que soy pendejo, que no te sé las movidas? Está bien tranquila pisando con el novio. Y a vos se te va a hacer criar el cipote. Mija, anda, tráeme una cucharita, porfa. Yo voy a venir tarde hoy. No. A las 5 te quiero acá. ¿Qué pasó, amorcito? ¿No se la metieron bien anoche? Contador.
muy corbatudo, pero te robas hasta las grapas y el papel. Para hacerte la paz es que sos bueno, perro. Agárrame esta mejor. Estafador y policía al lado, siempre juntitos. Aquella de seguro es puta. ¿Qué va a ser puta? Nache es esta. Deben el gusto de quebrarles el culo aquí mismo, vagos de mierda. ¿Quién va a ser el primero? Acércate, cabrón. Acércate, acércate. Vení, pendejo, vení. Vení, solo acércate, papayito, acércate. Vení, vení, acércate. Acércate, acércate. Yo lo voy a palmar a los dos aquí mismo. Grandes mierdas. Tenías que meterte, maje. Puta, ya no se puede confiar en nadie. Ve, este falso ciego. Buenos días, hermanos. Me paro frente a ustedes para pedirles una ayudadita, que sea su voluntad. Y que pueda, pues, darme, aunque sea para mi sustento diario. Buenos días, señorita. ¿Me permite revisar su cartera, por favor? Te pagan por vigilar, no por hacer amigos, pendejo. Todos estos pintosos son iguales. Solo nos miran para putearnos. O para que a la primera amenaza demos la vida por ellos. Montón de culeros. Por ella sí. Lástima que... No.
Señor, ¿puede dejar su maletín afuera, por favor? ¿Por qué? Aquí llevo mis papeles. Yo sé, pero... No, no sabe. Aquí llevo mis papeles importantes. Y no se queda en un casillero. Y si a usted no le gusta, disculpe. En el casillero. Se da cuenta que con su actitud nos hace perder clientes. Ya días que lo veo queriendo intimidar a todo el mundo. ¿No ve que no se puede tratar así a una persona de la talla del doctor aquí presente? ¿Ah? ¿Qué pasa? Te vas a culerar. El dolor preciso, en el lugar y cantidad preciso, para conseguir el efecto deseado. ¿Por qué andas metido en estas cosas? Arrepiéntete. Su bendición, pobrecito. Bendiciones, hijo mío. Dios mío, pero este no es un subversivo. Este es un hombre adinerado. ¿Por qué tú has hecho estas cosas? Dime por qué. Pues que no se puede meter con los poderosos. ¿Entiendes? Nadie puede. Y menos con un banquero. ¿Quién te dijo a vos que puedes escoger a quién joder? Nadie, mi teniente. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Obedecer y no pensar, mi teniente. No miras que a estos pendejos no los podemos tocar. ¡Hijo de puta! ¡Me querían matar! ¡Hijo de puta! ¿Qué te pasa? ¡No podemos tocarlo! ¡Tienes que obedecer orden! ¡Tienes que saber comprender! ¡Un momento! ¡Usted no se puede ensuciar las manos! ¡No ve que para eso están ellos! ¡Hijo de puta! Que sea la última vez que vea siquiera dirigiendo la palabra a un cliente. ¡Atírese! ¿Te atreviste a meterte con el Todopoderoso? ¡Con el Todopoderoso de este lugar! ¡Ya llegaste a los infiernos! ¡Es un maldito! Aquí no tenés amigos, perro. ¡Tú solo debes de obedecer, solo obedecer! ¡Mi hijo tiene que hacer caso! ¡Mi hijo tiene que hacer caso! ¡Más por mal de todas las decisiones! ¡Yo decido por vos! ¡Títere! ¡Eso es un hijo de puta! ¡Eso es un hijo de puta!
¡Te voy a matar! Puede que sobreviva. Si es así, no se preocupe. Que siempre le vamos a conseguir trabajo a los maratones. ¡No soy matón! ¡Soy un soldado! ¡Solo que yo tenía! ¡Soy un soldado! ¿Y si sos un matón? Pero te echas a quienes nosotros queramos. Aquel. Aquella. Fuego. Aquellos. Que dispares, te digo. Fuego. Pero si yo fuego, te lo digo. Fuego, 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 fuego. Que dispares, te digo. Fuego. ¿Vas a cenar? ¿Qué dijo? No sé. Anda a preguntarle. Dice mi mamá que si va a comer. ¿Sabe, Doc, lo que más me gusta en la vida? Los amaneceres. Porque el mundo parece nuevo. Camino con el alma entre tu voz. En campaña. El cabrón de García no quiere dar su brazo a torcer. Sí. Claro. Sí. Bueno, eso. Confiemos en que entre en razón, ¿verdad? Cabal. Perfecto. Ese problema yo se lo resuelvo. Pero ustedes deben cumplir con lo acordado. ¿Va? No, no me estoy riendo, no. Ok, cabal.
Hey, campeón, ya hablé con el hombre. Sí, ahí nos comunicamos. Cheque. Listo. Lo que esta no persigue, lo permite. Aseguro que nada va a salir mal. Claro. Pan comido. ¿Seguro? Sí. Buenas. Buenas. Vine por lo del anuncio del trabajo. Ah, sí. La muchacha que teníamos antes se nos fue. Pero vi. Traje mi currículum. Sí, me parece bien. Está muy bueno. Muy bueno todo. Y está bueno. Sí. Bueno, ¿tengo quién? Yo tengo su número y yo la llamo. Bueno, gracias. Como le iba diciendo, don Rafael, don't worry. Todo va sobre ruedas. Yo no me preocupo. Solo cuido mi inversión. Y el que me joda, lo jodo. Mañana tendré todo. Llámeme. Ya está, pero el hombre no bromea. No, no, él es buena paga. No te preocupes por eso. ¿Ve? Otra cosa. Vino una niña por lo del empleo. Y está bueno. Cabal, usted manda, jefe. Soy aquel que siempre se negó a morir. Yo soy. ¿Qué anda vestida esta cosilvestre, pudiendo andar desnuda? Puta, loco, hartate la maje, ¿crees que tengo todo el día, vos? Pucha, no insulte, compa, no es necesario. Así anda todo el mundo. Dice, compa.
Tengo un 5, papá. Igual. A veces quisiera dejarlo todo e irme lejos de aquí. ¿Por qué andas vestida, estatua silvestre? Mire, compa, si no fuera por mis hipotes, hace tiempo me hubiera ido lejos. ¿Y su doña? ¿Por qué andas vestida, estatua silvestre? Pudiendo ir desnuda. Nosotros estamos aquí por una injusticia. No, no estamos aquí para pedir nada, ni para engañar a nadie. Más bien lo que queremos es hacer una denuncia. Mi niña lo sabe todo y por eso me la quieren echar de las escuelas. Porque dicen que chepé en los exámenes, que está poseída. Y no, solo me la aceptan en las escuelas privadas. ¿Y yo de dónde voy a agarrar plata para las escuelas privadas? Ay, ¿quieren ver? Sí. Ah, muy bien. Mijita, dígame, ¿cómo se llama esta muchachita que está aquí, esta señorita? Ella se llama Mirla. Ah. Ven, Irna. ¿Y este caballero que está aquí? Él se llama Julio. Julio. ¿Y qué hace Julio? Él dice que es ingeniero, pero le faltan 12 clases. Ah, pero me faltan poquitas. Pero son 12 clases. Ah, baja, compa, baja. ¿Quién va a pajear usted? Suficiente con la paja que nos dan los políticos todos los días para que salga con esas tonteras. No. Aquí ya estamos curados contra la paja. No pierda su tiempo. Caballero, ¿me presta su célula? ¿Qué? ¿Resulta que me va a adivinar a mí? Usted enséñemela, por favor. Vamos a demostrar que es pura mentira lo suyo. No, ya. Miren. A ver, mijita, ¿cómo se llama este caballero? Saturnino Sánchez de Moraita. Y anda viendo si la enchama jalando bultos, pero en realidad se quiere tapar a Clementina. La de Julio Ramírez. Bueno, así dice él. ¡Tupá, doña! ¡Cálmese! ¡Permítame, señora! ¡Cálmese, señora! Para que miren que mi niña es inteligente. A ver, mijita, ¿cómo se llama esta muchachita tan bonita que está aquí? Mire qué bonita. Se llama Anabel. Parece buena niña. Se las tira a Santita, pero... ¡Ay, mijita! ¿Qué va a decir la gente de nosotros, mijita? ¡La última! ¿En qué está pensando el presidente, mamita? ¿Cuál de todos? Bueno, a ver, almuerzo, loco. Trabaja bien, hombre, hay billete.
cuadras de aquí me acaban de robar y me llevaron todas las herramientas. No tiene herramientas aquí para hacer el trabajo. Qué barbaridad lo que le pasó, pero... ahí solo que vuelva porque herramientas no tenemos. No tengo ni dinero para comprar otras herramientas. Explíqueme cómo es eso que va a regresar. Señor, el trabajo lo necesito para hoy. Fíjese, doña Carminta, que me robaron todos los fierros. No tengo cómo hacer el trabajo. Gran fontanero. Chorlado. ¿Y vos qué haces ahí? Si este no puede, ya ratos estuvieras buscando otro fontanero. Pero movete. Ya. Ay, qué pena, discúlpela, usted sabe, el estrés de la tienda, el cansancio. Entiéndala. Sí. No se preocupe. Gracias. ¿Venía por lo del anuncio? Ah, ya. ¿Y te ves sus papeles? Sí. ¿Es usted? Sí. Los años pues están volando. ¿Y ella? ¿Tiene experiencia? No, pero en el anuncio no la piden. Espera un momento, entonces. Ya vuelvo. No, querida. En situaciones como esta, lo más recomendable son los baños de Romero. Son maravillosos, querida. ¿Cómo vas a creer, Carminta? Si yo hasta estaba pensando en hacerme una cirugía. No es necesario. La medicina tradicional se encarga de todo, ¿sí? ¿Qué hizo doña Carmen? Trajo la tarjeta de salud. Ve y no nos salga otra Rosita, ¿verdad? La muchacha tiene estudios. Y se mira sana. Nunca se sabe, muchacha. No necesito cipotas locas. No. Deshacete de ella. Pero ya, niña, ya. Pobrecita esa gente, Carminta. Por más que se le dé estudio a esas cipotas, nunca van a aprender a hacer cosas sencillas, simples. Lo dijo tu marido ayer. Enséñenles oficios simples.
de los que requiere el mercado. Científicos, literatos, investigadores. ¿Sabes qué estoy pensando? Realmente no necesito otra empleada. Con una ladrona me basta. ¡Qué susto! Dígame, doctor, ¿y eso se dispara? Si no dispara por aquí, mata por aquí. ¿Qué cree que no le puedo romper los huevos a un hijo de puta con eso? Que andaba un dinero que no es mío. Ah, primero lo matan y después le roban. ¿Qué? Uy, hombre, no puede estar uno... Vio tus papeles, pero dice que realmente no puede pagarte lo que te mereces por tu capacidad. Pero te aseguro que con este currículum vas a encontrar un nuevo trabajo. Solo que de mantener un viejo rico, tal vez. Pero para eso no pides currículum. No digas eso. Vas a ver que te vas a colocar en un buen empleo. Bueno, muchas gracias. Bueno. Su mami es una mujer muy fuerte. Ella va a salir de todo esto, ella va a ver. Quiero que me haga un favor. Que le lleve esto a su abuela. Dígale que la próxima semana yo voy a llegar. Y ahora quiero que se vaya porque lo pueden ver. Carminda, yo creo que esa muchacha se está riendo. En algo debe andar metida esta india. Ya días la vengo viendo rara. ¿Ves lo que te decía? Todas son unas ladronas. O dicen que están enfermas. Este país está lleno de delincuentes, Carmen. Yo te voy a decir algo. Si a mí me llega a tocar un delincuente, me muero. Me muero, Carmen. Sí, hay delincuentes. Comunistas. ¿Cómo? Todavía hay de eso aquí. Lo que a vos te conviene es salir de este país. Viajar, Carmina. Por salud mental. Antes no era así. Y hoy está.
tan frustrante caminar por la calle. Ya no es como antes, ya no se siente los saludos cordiales, las madrugadas y piernas nos alumbraban y en los usted. Nada. ¿Le ayudo? No, gracias. Yo puedo solo. ¿Pero por qué lo hace? ¿Por qué putas tengo que darle explicaciones con lo que hago en mi tiempo? ¡Mi tiempo! Estos majes no entienden lo importante que es esto. Disculpe, ¿conoce esta dirección? Esto queda al otro lado de la ciudad. ¿No le dieron teléfono? Costeña, ¿verdad? Sí, de La Ceiba. Allí trabajaba. ¿Y todavía no has encontrado nada aquí? Nada decente. Igual. Vine para acá por una nueva vida, pero nadie me da ni un chance. Sin padrino no conseguís nada. Aquí no se puede vivir. Pero tampoco me puedo ir. Fueran mis hijos, haría lo que fuera por ellos. Si no lo querés, no hay problema. Tengo experiencia. Se fija, doctor. Ya estamos en las últimas. La gente se nos va a terminar yendo de aquí. Cosas peores veremos, licenciado. Cosas peores. Y como que la esperanza
también nos quiere abandonar. Solo falta que también se nos vayan las ideas. Y el valor. No, doctor. Eso jamás. Algo debemos hacer. Cierto. Hay que convocar. Hay que organizarnos. Tenemos que luchar, hermano. Tal vez así este pueblo se levante en un solo puño. Mire, doctor, siéntese. Eso mismo decíamos hace 40 años. Y no se pudo. ¿Qué hora es, licenciado? Ya son las 5. La hora de mi pastilla. Solo tiene que hacer lo que yo le dije que hiciera, de la forma en que yo se lo dije y cuando yo se lo dije. ¿Entiende? Hágalo. Entonces, viejo, ¿qué se siente quedarse para siempre ahí? Decime cuándo te vas a morir, o es que crees que me voy a morir primero. Ya son 15 años tolerando esta basura. Y eso sin contar los años que hiciste sufrir a mi mamá. Otros se han muerto por menos que eso. Una promesa es una promesa, vieja. Rafael, qué pena la que acabo de pasar. Ni una tan sola tarjeta de crédito pudo pasar en las compras que quise hacer, Rafael. Estoy cansada de esto.
Tienes que ir al banco a arreglar ese problema de una vez por todas. O sea, ya no aguanto. Las tarjetas de crédito rebotan, rebotan. Quiero comprarme algo. Nunca está disponible la tarjeta de crédito de un banco. Luego que tengo que esperar al día siguiente que vos vayas a hablar. Rafael, ¿me estás escuchando? Si lo único que tenés que hacer, Rafael, es ir al banco. Hablar con el jefe de crédito. Y decirle que te saque de ese problema de una vez por todas. Esa es la respuesta que me das, Rafael. Rafael, te estoy hablando. Rafael. Rafael, te estoy hablando. Rafael. ¿Y la niña? ¿Todavía no la han traído? Está donde mamá todavía. ¿Tengo una chambita por ahí? Ay, Dios. ¿Y usted, mi amor? ¿Cómo le fue hoy? Ay, para el gasto, mamá. Una mochila ahí con unos fierros, unos pocos pesos. Pero ya vas a ver, ya vas a ver. Voy a traer a la niña ahorita, mi amor. Porque después van a pasar los chepos y usted no va a poder salir. No. Buenas noches. Hasta mañana. ¿Sabe, Lick? Yo tengo un amigo al que le gusta este país. Le gusta, le encanta ese jodido. Mire, adora este país. ¿Sabe qué me dice mi amigo?
Él no va a regresar a este país. No va a volver. No va a volver hasta que lo inauguren. No se preocupe, Doc. Nosotros ya hicimos lo que pudimos en nuestro tiempo. Ahora le toca a esta generación moverlo, echarlo a andar. No, si no me preocupo. Lo que pasa es que me da miedo. ¿Miedo? ¿Y miedo de qué? Miedo de que usted y yo, de que los dos... Mire, me da miedo de que nuestra generación no pueda volver a ver un nuevo amanecer. Lo importante es que amanezca, aunque usted y yo no lo veamos. Sí, pero no está de más esperar. Tiene razón. Es cierto. ¿Sabe, Doc, lo que más me gusta en la vida? Los amaneceres. Porque el mundo parece nuevo. Bueno, tan solo parece. El fútbol, licenciado. A mí lo que me gusta es el fútbol. No. ¡El fútbol! No me venga usted con esa. El fútbol es el atraso de los pueblos. Ay, ¿cómo es que se llenan los estadios? Como las novelas. Vaya a ver los estadios. Mire, conocen la vida de David Suazo y nunca se va a tomar un café con usted. Sí, pero adora más a David Suazo que a los presidentes y a... Compa que afligido está, fijo que algo está pasando. Cuénteme cómo le fue con la venta de los mangos. No me diga que volvió a beber. Compa y el escapulario que compró en la feria pasada, no lo he visto en el rosario de su tía la desalmada. No me diga que perdió la fe. ¡Ay, Dios! Compa que afligido está, fijo que algo está pasando. ¿No será que se fue a apuntar para irse a cruzar mojao? No vaya a dejar sola a su mujer. Que venga la sentencia pa'l pueblo y pa' los malos, que el alma de los pobres no la doblarán ni a palos. Que venga la sentencia pa'l pueblo y pa' los malos, que la alegría de la gente no la doblan ni con palos. Consecuencias malas debido a mi presencia. La violencia esconde este hombre y su inocencia. Con frecuencia maldigo lo que hago y digo. Enemigo de mí mismo en un abismo buscando motivos. Confundido por sonrisas que se van deprisa. Pero quizás palabras que me caracterizan. Mi piel se eriza, analiza y piensa un momento lento. En nuestro tiempo errores son los que te avisan. Cuénteme la capital. Dicen que se fue a buscar trabajo, pero usted es muy cabal para entrar a lo del mundo bajo. Y para hacer plata no bastó trabajar. He dicho que venga la sentencia para el pueblo y para los malos, que el alma de los pobres no la doblarán ni a palos. Que venga la sentencia para el pueblo y para los malos, que la alegría de la gente no la doblan ni con palos. No la doblarán ni a palos. Que venga la sentencia pa'l pueblo y pa' los malos, que la alegría de la gente no...